hacer mucho más por errores vuestros, se lleva un punto de aquí. Bueno, creo que tampoco es que nosotros hayamos hecho muchísimo como otras veces, pero sí que creo que el equipo salió bien enchufado. Estábamos en una buena línea y bueno, apretando, sin ocasiones muy claras, pero bueno, llegando con claridad y bueno, pues la gracia del gol que más que nada lo regalamos nosotros y bueno, pues la verdad que el equipo ahora está en una situación que cualquier golpe pues le cuesta mucho recuperarse y bueno, hay que quedarse con lo positivo que hemos conseguido al final, cuando ya nadie ha dado nada, remontar y sacar un punto y bueno, hay que seguir trabajando. Desde fuera da la sensación de que el equipo tiene poca contundencia en defensa con respecto al año pasado, ¿lo estáis notando? Bueno, estamos notando que el equipo, lo que decía, cualquier golpe, cualquier pequeño imprevisto pues se nota, no hay confianza, cuesta más y bueno, pues en general creo que es eso, que el equipo está acusando mucho esa falta de confianza y seguro que bueno, cuando vengan un par de resultados buenos, pues seguro que salen las cosas. Hace una semana en los entrenamientos nos decíais que bueno, la situación no era ni mucho menos preocupante. ¿A qué se debe entonces esa falta de confianza? Bueno, ya te digo que el fútbol pues muchas veces el estado de ánimo influye mucho y las rachas y bueno, ya te digo que igual ahora pues el hecho de que sin hacer mucho, como decías tú, pues el Depor se ponga a 0-1, pues la gente está un poco cabizbaja y bueno, lo que hay que hacer es animarnos entre todos y bueno, seguir adelante, ya te digo que seguro que vamos para arriba. Tanto que hay al Rocón, después de 4 partidos, 2 puntos conseguidos, ¿no? Y en zona de defensa. Sí. Nunca decimos a todos los equipos, lo normal es perder, pero hay que jugar los partidos y bueno, si ya el partido estuviera perdido, pues no iríamos a Barcelona y bueno, todo lo que saquemos allí, pues bienvenido sea. ¿Y Íñigo, en qué tiene que mejorar el equipo? El equipo, pues creo que bueno, un poquito, sobre todo coger confianza y bueno, pues a nivel defensivo tener más contundencia y a nivel ofensivo, pues bueno, ser más equipo, estar más juntos y saber un poquito pues, resolver las situaciones de cuando hay que llevar el peso del partido, pues bueno, pues, saber lo que el míster quiere y asimilar los movimientos que llevamos entrenando. La salida de Brahimi parece que resultó muy bien para el equipo, ¿no? Sí, Brahimi, pues bueno, es otro tipo de jugador que tiene otras características. Bueno, creo que dio dinamismo al equipo y bueno, digo que también en el segundo tiempo se salió bien. Creo que empezamos apretando bien y vale, que sí, una contra así aislada, pues bueno, incluso no sé si fue gol. Bueno, así no me gustaría, podría haber sido bastante. Esa falta de confianza que decía.